¿cómo están? Les comentamos que el día de hoy hemos venido a la Puma House en el Jockey Plaza porque nuestros amigos de Puma nos invitaron a disfrutar de su increíble desfile del día de hoy. Francisca, ¿qué tal te pareció el desfile? Me gustó mucho las zapatillas y más aún porque por la versatilidad que tienen, que se pueden usar tanto en el gym o para salir con tus amigas y para otras ocasiones. Sí, me encanta porque esta colección nueva de ropa junto con las zapatillas de Puma son lo más top y ahora en tendencia, como dice Francesca, lo podemos usar para salir, para trabajar, para estar con los amigos, súper versátil, está increíble. Ya saben, divinos y divinas, que no se pueden perder venir a la Puma House en el Jockey y estar atento a sus redes sociales para no perderse ninguna de las actividades. Bella, preciosa de mi corazón, aquí te traigo uno de los más conocidos de nuestros cócteles y más pedidos aquí en Double House, que es el golpe de estado. Y esto va así, ¿eh? Mucha atención, ¿eh? Listo, gente, nos encontramos en el único red bar con la temática política antipolítica de todo el Perú en Double House y recibimos la grandiosa visita de nuestra gran amiga Fio, quien dice estar cansada, aburrida, no puede más, no sabe qué más hacer con el bendito gobierno, que tanto a ella, como a ti en casa, como a mí y a muchos de los peruanos, ya nos tiene pero por encima del sombrero, y es por esa razón que vino esta noche aquí a TVH, a hacer su catarsis política pidiéndose su gran golpe de estado. Y para esto, según la constitución peruana de Double House, lo que procede es ponerle su banda presidencial. Ay, me encanta. Y es así como Pío se nos hace presidenta de Double House esta noche. Así que fuertes palmas para Pío. ¡Bravo! ¡Presidenta divina! Muchas gracias. Seco, seco. Un ratito, por favor, un ratito. Gracias. Divinas y divinos, hemos llegado hasta el corazón de Miraflores, aquí en Mercado San Ramón, en The Black House, porque me han contado que acá se vive una experiencia, pero de aquellas, sin iguales, por eso estoy con mi bandita presidencial, pero aquí me encuentro con Jasmine, que es la vocera, y nos va a contar acerca de The Black House. ¿Cómo estás, Jasmine? ¿Qué tal? Bienvenida, hola chicos, divinos y divinas, espero que les estén pasando bravazo en casa. Y nada, darles la bienvenida aquí a su hogar también, a The Black House, en calle Figari 180, Miraflores. Jasmine, cuéntame por favor, desde que he llegado me he quedado pero asombrada con toda la temática de este local, pero cuéntame por favor, ¿qué se trata? Listo, The Black House es el único restobar hasta el momento con la temática política, antipolítica en todo el Perú. Y lo que hacemos acá, además, en realidad jugamos un poco con el humor negro de nuestra tan adorada política peruana. Y bueno, lo que buscamos, más allá de solamente el tema de ofrecer cócteles, vender y eso, es también poner un espacio, hacer un espacio donde se pueda hablar de política en el Perú, porque sabemos que es un tema muy necesario
ya seamos jóvenes, viejos, niños, es un lugar donde tenemos que encontrar un punto neutro para tocar los temas que son delicados porque son importantes. A través del humor negro, sí, muchos nos podrán decir, ah, pero eso no cuenta. No, sí cuenta, porque de una u otra forma, ahí estamos. Porque estamos acá viviendo, miren, los nombres nada más de los tragos ya nos dicen mucho. Dan risa, sí, pero es la verdad, acá es la política de acá. Claro, claro. Mira, por ejemplo, acá tienes... A ver, cuéntame, por favor, ¿dónde comenzamos? Lagarto, mira, ese también es uno de nuestros últimos cócteles. Hace unos mesecitos lo lanzamos, causó furor, por la presentación en sí. Ya vemos a nuestro querido Expressi Vizcarrita. Y lo que solemos decir acá, que este es el cóctel más saludable de toda nuestra carta. Si se preguntan el por qué, basta con ver el brazo derecho y contemos 1, 2, 3, las 4 dosis antes que ninguno de los peruanos para variar con Vizcarra. Me encanta, eso es la verdad que es furora, ¿eh? Sí. Ahora, hay una que me llama mucho la atención, y yo creo que las divinas también. Este de acá, la tía Chuchi, ¿verdad? Nuestra tía Chuchi, acá lo que hacemos en Tablaja House ya es pasearnos por todas las épocas de nuestra política peruana. Llegamos, nos teletransportamos en los 90 del Perú, donde la 13 más querida y más votada en todo el Congreso hasta la actualidad ha sido nuestra queridísima tía Chuchi, Susy Díaz, que siempre, como verás desde la decoración, o sea, todo a uno, si gusta le puedes ir girando para que veas el 13. Ahí estamos. El detalle. Y nuestra tía Chuchi de la divina no se puede separar de su florcita y esos labios rojos tan característicos en ella, que en esta ocasión son comestibles porque son a base de chocolate. Y bueno, obviamente cada mordisco con el cóctel queda buenazo, espectacular. ¿A base de qué está? Eso de ahí está a base de gin, con pulpa de camu camu, de chirimoya también. Es bastante cítrico, refrescante, es buenazo. Favorito hasta ahora. Ahora, a ver, cuéntame por aquí cuál es este, que creo que es con la banda, ¿verdad? Claro, ¿cómo se llama? Es el Gran Golpe de Estado. Ya saben, chicos, obviamente por ser un gran golpe es uno de los cócteles más serios, fuertes, por así decirlo, de nuestra carta. Para que, como dicen, ¿no? El que quiere celeste, que le cueste. Acá, si quieres la banda presidencial de TVH, tienes que... ¿A base de qué está? Es a base de pisco. Es como si fuese un pisco sour en base a eso, pero además le añadimos lo que viene a ser un licor de café. Oh, buenazo. Ya lo cambié, ahora este es mi favorito. Cuéntame el de acá que viene con su teterita. Ya, el de acá es uno de nuestros más conocidos. Este de acá, permíteme presentarte, se llama La Cortina de Humo al estilo de Habla House. Solamente para recordarles en casa que esta es la única cortina de humo que vale la pena literalmente tomársela en serio. Porque de ahí lo que nos suele decir papá gobierno o contar muchas veces también, y no se ofendan, la prensa disque amiga, ya sabemos que esas cortinas no pasan absolutamente. No pasa nada. Hay que tratar siempre, gente, de estar alertas y atentos de nuestra realidad social, política, económica de nuestro amado Perú. Pero por lo pronto esta noche, divinos, divinas, los dejo disfrutando y gozando de la cortina de humo al estilo de Black House. Qué bacán, en verdad, todo lo que me estás contando, porque cada uno tiene una temática diferente que va acorde también con el nombre. Muy divertido, muy ingenioso, innovador. Y ahora cuéntame, ¿qué novedades también se trae de Black House? Mira, aquí ahorita de Black House algo que sí estamos remarcando mucho es que, por ejemplo, se nos está abriendo las puertas. Felizmente, con ayuda de mucho trabajo de cada uno de los colaboradores, cada uno en su posición que está, estamos en un momento de expansión. Estamos con el tema de las franquicias, solamente invitarlos a todos los divinos, divinas que quieran y estén interesados en emprender o hacer un negocio junto con nosotros, ser parte de la familia de Black House, escribirnos al Instagram en @tbh.com.pe para darle mayor información y detalles de cómo ustedes también pueden ser este puente, este canal para hablar sobre política, crear este espacio de entretenimiento, diversión y algo cultural también a través de nosotros, ¿no? Con TVH de Habla House. Ya no se olviden, @tvh.com.pe en Instagram. Por acá les presento nuestro platito especial. Se ha incluido como nuevo en la carta, son nuestros tequeños de lomo y vienen acompañados con una hermosa crema de guacamole, espero lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Uy, ya se empiló la noche acá. No puede faltar. Obviamente, para ahí compensar tantos cócteles deliciosos que tienes, obviamente que a acompañar un poquito ahí eso, ayudar a... ¡Qué rico!
Ahora cuéntame, Yasmín, por favor. Exacto, las novedades. Claro que sí. Tenemos ahora un nuevo lanzamiento de los DNIs. Como pueden ver, aquí les presento el DNI al estilo de Black House. Empezarán con su primera visita con el DNI amarillo. Y la dinámica es la siguiente, que por cada visita que hagas te vamos a colocar un sticker, pero no de la OMPE, no. Nosotros manejamos nuestra propia organización que se llama ROMPE, ¿sí? Y por cada sticker que vayamos colocando, quiere decir por cada visita que hagan las divinas y divinos, a nuestro local aquí en calle Figari 180, es calle de las Pizzas, van a tener descuentos, promociones e incluso merchandising, que acá estamos trabajando para darle a cada uno de ustedes. Al completar los cuatro, no piensen que ahí acabó la magia, la gracia, no. Ahí evolucionamos y llegamos a ser el DNI azul, donde, si bien es cierto, se cumple la misma dinámica de cumplir los cuatro sellitos de la ROMPE por cada visita. Son mayores de edad, pues ya. Y ahí estamos hablando de palabras mayores, y van a ser mayores los premios, los descuentos y todo el merchandising que le vayamos a dar. Después de completar el DNI amarillo a los cuatro, de ahí evolucionas al azul con los cuatro, pasamos a ser el DNI Black y vamos a ser miembros VIP forever and ever para toda la familia de Da Black House. Otro level, entonces. Claro que sí, ya es otra cosita. Ya mira, ¿quién sale aparte? Ya estamos hablando de palabras mayores en este caso. Además de eso, no solamente piensen que va a ser en calle Figari, como te mencioné hace un momento y te estaba comentando, estamos con el tema de las franquicias. El tema del DNI va a ser la cobertura en todas las franquicias que vayamos a ir abriendo. Así que no se preocupen. ¿Qué cosa te trae este DNI Black? El ser miembro VIP nos va a facilitar en que todas las visitas que tenga van a tener de manera gratuita un welcome drink. Siempre, forever and ever. Y además un 50% de descuento en su primer cóctel de manera perpetua, ¿no? Pero ¿para qué me dices? Ya vamos a tener acá todos los días. Esa es la actitud, eso es lo que queremos. Así que chicos divinos, divinas, vengan aquí a TVH a disfrutar, a gozar, a hablar de política, a reírnos de nuestra política, a tocar el tema de la política aquí en TVH. Los esperamos con mucho cariño. Muchísimas gracias, Yasmín, por la entrevista. Acá los divinos y divinas, por favor, tienen que venir a este lugar que les va a encantar. La temática está bravaza. Por favor, invítalos, dinos en qué lugar los podemos encontrar, dando la dirección y las redes sociales. Listo, chicos. Como les comenté hace un rato, nos encontramos en calle Figari 180 Miraflores, ex calle de las Pizzas. Y bueno, nos pueden seguir en nuestro TikTok, Instagram, Facebook, en @tvh.com.pe. Métanos follow si quieren realizar reservas de lunes, martes y miércoles. También esos días tenemos un welcome drink para los 50 primeros visitantes, los 50 primeros clientes. Así que nada, los esperamos con muchas ganas. Vengan, disfruten, pasen la bravazo aquí. Ya vamos a pasar bravazo. Gracias, Yasmín. ¡Salud! Hola, amigos de Vida Divina. Les comento que estamos en una noche súper especial, porque Paco Rabanne nos ha invitado a disfrutar de su nueva fragancia, Fame. Así que vamos a disfrutarlo juntos. Está maravilloso, de hecho las expectativas siempre son bien altas con Paco Rabanne y está superando mis expectativas. ¿Ya probaste la nueva fragancia que es Fame, que nos acaban de presentar el día de hoy? Claro que sí, deliciosa, deliciosa. Y hasta ahorita la tengo. O sea, larga duración. Sí, huele delicioso, está exquisita y justo con este gran mensaje que es el empoderamiento femenino, entonces está buenísima. ¿Puedes invitar a todas las divinas y divinas que nos están viendo a que conozcan más sobre esta nueva fragancia? Claro que sí, ahora que el empoderamiento de la mujer es súper importante en estos tiempos y necesario, los invito a que prueben Fame, que es la nueva fragancia de Paco Rabanne, que se van a sentir más que divinas. Ya lo saben, divinas y divinos, ahora entonces nos vamos a quedar nosotros aquí disfrutando de este gran evento.
Sandra, brand manager de Paco Rabanne. Sandra, muchísimo gusto. Coméntame sobre este increíble evento del día de hoy. Bueno, hoy día tenemos el lanzamiento de Fame, que es la nueva fragancia femenina de Paco Rabanne. Es una fragancia en general inspirada en la mujer parisina, en esa mujer que es súper divertida, sensual, que tiene mucho carácter. Es una fragancia en general casi 90% con insumos naturales, vegana. Y adicionalmente esto está hecha también con jazmín y mango, ¿no? Es una fragancia en general deliciosa que ya la pueden encontrar disponible en Falabella y en Ripley. Yo no es. Es una fragancia exquisita, yo ya la pude probar y me encantó, súper femenina y con ese lema tan bonito de empoderamiento femenino. El día de hoy nos han traído muchísimas sorpresas. Coméntame sobre el anuncio y los influencers que van a tener. Sí, en general este es un evento para que las chicas conozcan un poco sobre la fragancia, sobre Paco Rabanne en general, que es una marca que es un referente todo para fashion y no solo para fashion, sino también para perfume. Coméntame sobre los ingredientes que tiene esta nueva fragancia que es Fame. Bueno, Fame es una fragancia en general que tiene jazmín, que tiene mango, que tiene chipre. Es una fragancia súper delicada, súper dulce y en general, tú ya la has probado, es súper deliciosa, ¿no? A todas las chicas que están acá les ha encantado. Es una fragancia que también marca un, se podría decir, un hito importante en la marca porque habla mucho de la feminidad de la mujer. Está exquisita, es una fragancia imperdible. Por favor, Sandra, invita a todas las divinas y divinas que nos están viendo a que conozcan más sobre esta gran fragancia. Sí, nada, los invitamos a probar en general Fame, que es la nueva fragancia femenina de Paco Rabanne, o también las fragancias que tenemos masculinas, ¿no? Las pueden encontrar en cualquier tienda por departamento. Ya lo saben, divinas y divinas, entonces nosotros nos vamos a quedar aquí para disfrutar del evento del día de hoy. Bueno, divinas y divinos, ahora me encuentro con Gala. Gala, ¿qué tal estás pasando en este increíble evento de Paco Rabanne? Lo estoy pasando súper bien, me encanta formar parte de la familia de Paco Rabanne. Estoy en un espacio además súper bonito, legendario, como es la Casa Fernandini. Estamos disfrutándolo súper, un montón de gente, de chicas. Estamos pasándola realmente bien. ¿Y ya probaste la nueva fragancia que se acaban de presentar el día de hoy, que es Fame? Me encanta Fame, la tengo aquí en el brazo, la tengo por acá. Estoy oliendo delicioso gracias a esta fragancia que además tengo entendido que está hecha con muchos ingredientes que previamente no habían sido incluidos dentro de las fragancias femeninas. Así que es un paso más al empoderamiento y se siente. Me encanta, súper femenino y exquisita esta nueva fragancia que nos acaban de presentar el día de hoy. Por favor, invita a todas las divinas y divinos que nos están viendo a que conozcan más sobre Fame. Amigos, ¿cómo están? Soy Galabria y quiero invitarles a que conozcan un poco más sobre la nueva fragancia de Paco Rabanne, Fame. ¿Cómo estás, Vale? Coméntame, ¿qué te parece el evento del día de hoy? Ay, súper lindo, me encanta, de verdad que Falabella y Paco Rabanne se han lucido realmente con este evento. Tienen ocasiones súper bonitas, además que la nueva fragancia está riquísima. Y hay una sorpresa muy emocionante para todas. Entonces nosotros nos vamos a quedar a la expectativa. Mientras tanto, ustedes, divinos y divinas, no se sigan perdiendo esta gran nota. Por favor, les invito a todos los divinos y divinas que nos están viendo a que conozcan más sobre esta nueva fragancia. Así es, los invito a todos a que sigan las redes sociales de Paco Rabanne, sigan las redes sociales de Falabella. Estén muy atentos a mis redes sociales también, porque por ahí de repente voy a estar compartiendo un código para que puedan adquirir esta fragancia con algún tipo de descuento, con alguna promoción. Así que si quieren conocer la nueva fragancia Fame de Paco Rabanne, pues ahí lo pueden ver en sus redes sociales. Hola,
amigos de Vida Divina, les comento que además en Halloween, aparte de todos los disfraces, se nos antoja algo dulce. Por eso el día de hoy están en Cinnabon, mi point favorito para tener un dulcecito, además que siempre me consienten. Por eso el día de hoy estoy con mi chileta de fresa que tanto me gusta, además de estos mini cupcakes y la caja clásica de 12 bombays y también la surtida que están buenísimas. Ya saben que con la caja clásica nunca tiene pierde y además la surtida para todos los sabores y colores. Así que ya lo saben, divinos y divinas. Les comento que además por el mes de Halloween, todo octubre, Cinnabon tiene una gran promoción, que es la caja clásica, la segunda a 12 soles, así que no se lo pueden perder. Además de que en Halloween siempre tienen muchísimas promociones, pero para eso y enterarse, tienen que seguir las redes de Cinnabon y obviamente venir a Cinnabon. Además que está buenísimo, no se lo pueden perder. Ya saben que además de visitar sus tiendas como yo, pueden también hacer sus pedidos vía web y todos los aplicativos. Así que ya lo saben, divinos y divinas, tienen que seguir a Cinnabon y yo me quedo aquí disfrutando de mi chilata de fresa. Con Rolly Díaz, representante de la marca Annie Comics. Rolly, coméntame un poco sobre el cosplay que tengo primero el día de hoy. Bueno, sí, estás tematizada con el cosplay de Naruto, la versión femenina, y tiene, consta de tres pasos, tres juegos, y también tenemos el de Akatsuki, tenemos de Katekyo Hitman Reborn, de One Piece y otras series más que nos puedes encontrar, ¿no? Me encanta, justo estaba viendo los cosplays en la tienda Divinos y Divinas y hay bastante variedad, lo cual me gusta bastante porque no solo hay para mujeres sino también para hombres. Entonces me parece un plan perfecto porque aquí vienen y salen completamente con su cosplay ya listo. Sí, 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 tenemos una línea muy variada y vamos a diferentes, a un público con diversa edad. Tenemos atuendos para niños, en lo que es polos de niño, cosplay también para adolescentes, y también tenemos una moda retro, ¿no? También tenemos cosplay para adultos. Me encanta. Coméntame también un poco de los productos que podemos encontrar aquí en Annie Comics, porque la verdad yo ya vi bastante los productos y bien, los cines están espectaculares. Tienen de todo, casacas, poleras, faldas y estos polos que podemos ver aquí atrás, que también me estabas comentando que tienen diferentes promociones. Sí. Las promociones las pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Facebook, en Instagram. Hacemos sorteos y hacemos descuentos también. Y como te comenté, estamos en diferentes rubros, ¿no? Acá en el Centro Comercial La Rotonda, en el tema del cómic, el anime, el K-pop. Sí, sí, es cuestión que nos visiten en las redes. Me encanta. Y coméntame, ¿cómo es ese sorteo para que los divinos y divinas vayan a sus redes sociales y puedan participar? Solo es compartir la publicación y etiquetar a tres amigos y automáticamente entran a un sorteo. Las publicaciones se hacen cada 3 a 5 días y los sorteos de igual manera. Entonces, es muy fácil ganar en realidad. Genial, para que todos los divinos y divinas ya saben, tienen que entrar a sus redes sociales para poder ser partícipes de este sorteo. Coméntame cuál es una de las prendas que se vende más, así que yo vengo a Annie Comics y me dices, me la tengo que llevar porque me la tengo que llevar. Bueno, ahorita está lo de la bata de Akatsuki, que es un boom. Tenemos el cosplayer completo con la banda, la bata y el sombrero de Akatsuki. Y también tienes el tema de Harry Potter, ¿no? Tenemos la capa de Slytherin, de Gryffindor, el giratiempo, los lentes y la varita. Y esos dos son boom ahorita, ¿no? Pero puede encontrar muchas cosas, obviamente, en el local. Increíble. Y además de la ropa, los cosplays y todo lo que ofrecen, también me he dado cuenta que es un lugar perfecto para los chicos que les encanta el anime, porque no solo van a encontrar sus outfits espectaculares, sino también hay funkos, aquí también tenemos los mangas. Coméntame un poco sobre estos productos que también están ofreciendo al público.
Sí, mira, tenemos muchos productos alternativos, no solo es ropa, en todo lo que nos especializamos. Mira, tienes desde peluches, mangas, mochilas, parches, medias, máscaras, figuras de colección. O sea, hay una gran gama. Se podría decir que somos un mini centro comercial Arenales, ¿no? Porque tenemos de todo un poco acá. Y bueno, estamos en La Molina, para que no se estresen tanto en el tráfico, ahora que todos sufrimos con la hora punta, es una excelente elección venir acá al centro comercial, ¿no? A Anicomics. Sí, está increíble. Ya lo saben, divinos y divinas, vienen a Anicomics y no solo van a traer unos outfits espectaculares cuando salgan de la tienda, sino que también tienen aquí, como les decía, los mangas, los peluches, hasta tenemos pósters por los otros lados para que puedan decorar su habitación tal cual a su estilo. Por favor, invita a todos los divinas y divinas que nos están viendo a que sigan sus redes sociales y también a Anicomics en el local que estamos el día de hoy. Sí, los invitamos a todos a visitarnos en el Centro Comercial La Rotonda, en Anicomics, a seguirnos también en las redes sociales. Tienen que visitarnos en el local, hay mucha variedad, la mercadería se cambia constantemente, también se agota, hay muy buena salida y hacemos envíos a nivel nacional. Mediante redes sociales los vamos promocionando todos los productos y se van poniendo al día, ¿no? Ya lo saben, divinos y divinas, tienen que visitar Anicomics para que no se pierdan nada del mundo del anime. Divinas y divinos, ahora me encuentro con Junior, diseñador de la marca Junior Rivadeneira, en su increíble atelier. Por favor, Junior, coméntame sobre el atelier en el que estamos el día de hoy. Hola, Ariana, ¿cómo están? Buenas tardes, chicas. Gracias a Vida Evita por visitarme. Les cuento que estoy en mi atelier, que recién lo acabo de inaugurar acá en San Isidro, en Avenida Camino Real. Arianita ya le va a poner abajito la dirección y teléfono y todo. Bien, feliz, de verdad. Gracias por visitarme. Gracias por enseñar un poquito más a tu gente, tu público y los zapatos que hacemos acá. Les cuento que el atelier y Junior Rivadeneira son zapatos peruanos hechos a mano, artesanal. Y ya, miren, te cuento, Ariana, que acabo de lanzar mi nueva colección de verano, Primavera 23, que les voy a postear. Ariana también les va a poner todos los colores, toda la tendencia que va a haber. Y acá te voy a presentar mis estiletos. Hace un mes lancé la inauguración y presenté la colección de estiletos que están acá detrás de nosotros en los colores de tendencia. Miren, coméntame un poco sobre eso, porque la verdad todas las chicas, estoy segura que se están muriendo por saber. Todos los colores pasteles, chicas, van a estar full tendencia, como los lila bebé, los palo rosa, los fucsia, los cueros suaves, en tonalidades fuertes para la noche tenemos los dorados, plateados, que siempre van muy bonitos para un outfit de noche, ¿no? Y para la temporal del tarde-día, los pasteles, Ariana, van a estar full tendencia los pasteles. Viene mucho taco de madera. Los diseñadores tratamos de hacer cosas más no convencionales, sino más diseñadas. O sea, y aquí en la marca van a encontrar los tacos hechos elaborados por nosotros para la marca. Sí, me encanta. Y justo estabas diciendo que el plateado y el dorado son una perfecta opción. Yo les comento, divinas y divinos, que yo tengo mis botas de Junior Rivadeneira que están hermosas. Me encanta, como dice, con el diseño plateado y aquí unas tonalidades azules. Está increíble. Coméntame, ¿cuántos años tiene la marca ya en el mercado? Ay, Arianita, mira, comencé con un sueño. Estudié diseño, pero quería formar algo. No sé si zapatos, lentes, ropa, porque los diseñadores hacemos todo, nos encargamos de todo, pero nos enfocamos a algo directo, ¿no? Entonces yo me decidí por zapatos. Yo, la comodidad de ver a mi mamá que sufría con un zapato que no le era cómodo, mis primas, mis amigas incluso, dije, pucha, no sé, voy a hacer algo bonito, súper cómodo, interesante, y no en ropa, sino en zapatos. 8 años casi con la marca y trabajando fuera de la marca para otros diseñadores y empresas, como 4 años. Algo sumando 13, 14 años. Ya en el rubro de zapatos, ¿no? Más dedicado solo a zapatos. Increíble.
increíble, me encanta. Y como pueden ver en el atelier del día de hoy, tenemos muchísimas opciones. Algo que también es muy característico de la marca es que, además de estar siempre en tendencia, es que, como decía Junior, son unos zapatos muy cómodos, que tal vez es algo que las chicas siempre queremos, de estar siempre en tendencia, vernos bellas, hermosas, preciosas, pero obviamente siempre con una gran comodidad. Sí, de verdad, la comodidad de los zapatos, les voy a mostrar acá. A ver, pónchame acá, por favor. Miren la comodidad del zapato hecho artesanal. Y por dentro también tiene cuero. Toda esta parte hace que tu pie no sude, sea súper cómodo. Y las chicas que, como están en tacón alto a veces, por el quiebre le sale juanetito y todas esas cosas, el cuero trata de... Olvídate. El plástico te destroza los zapatos. El cuero, nada. Vas a estar súper feliz. Y eso es lo que uno quiere ahora. La mujer actual se cuida mucho. Me encanta, y justo me estabas comentando que la marca Junior Rivadeneira se está expandiendo además de este atelier. Sí, sí, tenemos página web, exportamos por DHL a cualquier parte del mundo. Chicas, no se olviden de cotizar sus envíos a cualquier parte del mundo. Junior Rivadeneira tiene una alianza con DHL y me escriben mucho de Estados Unidos, de Europa, de España, aquí Latinoamérica, Brasil, Colombia, Argentina, y fui feliz. Feliz con DHL porque en 3 días llega tu zapato. Me lo pides hoy, cotizo el envío y todo, que no es caro de verdad por la alianza que tenemos con ellos, y te llegan, los recogen en el atelier y los envían a Estados Unidos, y en 3 días llega su pedido. Súper rápido y súper cómodo. Increíblemente rápido. Entonces ahí entras a su web, ves los zapatos y ya te llegan. Y todas las chicas que están en Perú, visítenme. De verdad, yo feliz de atenderlas. A veces las chicas ven el zapato súper alto, pero como que quieren un taco menor, y yo feliz de la vida en hacérselos para ellos. Genial, Junior. Por favor, compártenos todas tus redes sociales para poder ahí escribirte. Estamos un DM. En junior.rivadeneiraoficial, que es el oficial, tengo solo uno. Junior.com, que es la página web. Y los teléfonos igual se los voy a poner ahí, abajito todo, en la cinta que él la va a poner. El chico me ayuda a poner en la cinta todo. Así que yo feliz de verdad de atenderlas, y cuando gusten, chicas. Ya lo saben, divinas y divinos, Junior los está esperando aquí en el atelier, y también para más información pueden ir a sus redes sociales. Hola, divinos y divinas, ¿cómo están? El día de hoy, como sé que les encanta todo lo del anime, he venido a Phoenix porque aquí sé que voy a encontrar todo lo que necesito. Así es, Ariana. Adelante, adentro te vamos a mostrar. ¡Vamos, divinas y divinas! Y ya me encuentro adentro de la tienda de Phoenix. Bienvenida, Ariana. ¿Cómo están, chicas? Estoy súper encantada de poder estar aquí. Kiara, coméntame sobre los cosplays que tenemos el día de hoy. Sí, claro, mira, aquí en Phoenix puedes encontrar todo tipo de cosplays. Y no solo cosplays, sino también ropa urbana, ropa estética, con la que puedas salir ahí a lucir todo tu outfit. Chibi también está con el outfit completo el día de hoy. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, puedes encontrar todo el cosplay que tiene puesto Chibi en estos momentos. Tiene lo que es el cosplay de Kanae Kocho. Aparte de este, puedes encontrar el de Shinobu, el de Tanjiro, Zenitsu, el de Nezuko también, el que ahorita es el más pedido, es el de Nezuko. Y también de los demás personajes de Kanae, de Kanao, de todos los personajes de Demon Slayer. ¡Me encanta! Y obviamente, como Chibi está con cosplay, nosotras dos no podíamos faltar. Y también estamos con unos cosplays súper bellos. Coméntame, ¿qué tenemos puesto el día de hoy? Sí, por ejemplo, el que yo tengo puesto es el de Himiko Toga, de Boku no Hero. De ahí, el que tú tienes puesto es el de Kanao, que es la hermana de Kanae, de Shinobu, que es de Demon Slayer. Pero aquí también no solo puedes encontrar lo que son las prendas, también puedes encontrar los mismos accesorios de los personajes. Por ejemplo, como el que tiene mi compañera, que es Chibi, tiene los ganchitos.
tiene los dos ganchitos puestos en la cabecita, que es como caracteriza a Kanae. Y también tienes el de Shinobu, que es el moradito. ¡Me encanta! Entonces, todos el día de hoy estamos con cosplay. No podíamos faltar, pero además de los cosplays tenemos polos, faldas. Coméntame sobre los productos. Sí, mira, aquí, como te comenté, en Phoenix puedes encontrar accesorios desde lo que van en el cabello, de ahí todo completo, todo el outfit completo. Puedes encontrar polos, falditas, pantalones, zapatos, vinchitas para el cabello, para adornar todo tu outfit, ¿no? Aquí prácticamente sales lista. Me encanta, entonces yo puedo venir aquí a Phoenix, entro y salgo, pero con mi outfit espectacular, con el polo, con las casaquitas y también con las faldas. Entonces vengo y ya salgo con un outfit perfecto. Incluso también tienen las botas que tenemos aquí atrás. Sí, son todos los modelos de aquí. Tienes ahorita todas las tallas, desde la 35 hasta la 39. Y lo más importante es que aquí en Phoenix la atención es personalizada. Aquí te ayudamos a cómo armar tu outfit, te tratamos muy bien. Y ya sales toda vestida ya como una otaku, K-popper, ¿no? Con todo el estilo. ¡Me encanta! Y justo como las divinas y divinos, nos encanta, ¿sí o no? ¿Verdad, divinos? A mí me encanta. Y la tienda de Phoenix está perfecta para todas las chicas y chicos que les encanta el anime y el K-pop. Y aquí salen, pero hermosos. Además, también tenemos lo que son los peluchitos que están decorando toda la tienda. Sí, claro. Tienes peluchitos de todo tipo. De videojuegos, de anime, son todos los de aquí. Por ejemplo, tienes una variedad grande de Pokémones, la verdad. Por los de aquí tienes de animes, de jueguitos que ahorita están en tendencia. Por ejemplo, Oogie Boogie de Pop It Playtime, también los tienes aquí. Tienes de todo, la verdad. Me encanta porque además de hermosos, siempre están en tendencia. Lo último que sacan y aquí lo tienen. Obviamente, justo con el anime y el K-pop. Aquí también, como estaban diciendo, tienen uno que es el Tuxedo Mask, que es el de Sailor Moon. Me encanta. También tenemos a Yoshi de Mario Bros. Los gatitos de Sailor Moon. Todo está perfecto. Y por el otro lado, también tenemos los gorritos que se ven súper lindos con todos los personajes. Sí, ahorita sobre todo por el cambio de clima están saliendo bastante lo que son las gorritas. Y las gorritas sobre todo lo que tiene es que puedes llevar a tu personaje favorito luciéndolo en todo el sol. Ah, y también tienes lo que son almohaditas, almohadas de todos los personajes. Me encanta. Entonces, además de tener tu outfit listo, también puedes decorar tu cuarto, tu habitación con estas hermosas almohaditas y también los peluches. Por favor, Kiara, invita a todas las divinas y divinos a que visiten Phoenix para poder salir con su outfit completo como nosotras de cosplay o también un outfit más casual, pero siempre a la moda. Sí, claro. Todos los divinos y divinas están invitados aquí en Phoenix. Van a tener una experiencia súper bonita porque aquí te vamos a personalizar todo tu outfit. Vas a salir súper linda y lindo también, porque también tenemos lo que son variedad para hombres. Tienen todo lo que es variedad para hombres. Me encanta. Entonces ya saben, en Phoenix de Arenales pueden venir y las chicas encantadas, hermosísimas con sus cosplays como están el día de hoy, las van a atender y van a tener su outfit personalizado. También invita a los divinos y divinas a que sigan en sus redes sociales. Sí, claro, nos pueden seguir por medio de Instagram, de TikTok. Ahí subimos algunas que otras cositas, ahí mostrando lo nuevo que llega. Los nuevos ingresos, incluso cada semana pueden encontrar nuevos ingresos, no solo de cosplay, sino también como ropa, como diseños de politos también. Así que están todos invitados, ahí nos pueden seguir en TikTok, nos van a ver ahí todos divertidos. Me encanta, entonces divinos y divinas ya lo saben y nosotros nos vamos a quedar aquí con nuestros cosplays. Que estoy en Bolichera 2335 y aquí me encuentro con Salomón el día de hoy. Salomón, cuéntame sobre los riquísimos platos que tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Mira, hoy tenemos, pues ya estamos ya empezando el calorcito y tenemos por ahí unas novedades del día, ¿no? Vamos a empezar con una causita, la masa de causa, papa amarilla, ají amarillo, rellena de un brunoise de langostinos con palta. Y al costado lo va a acompañar un ceviche a la crema de rocoto. Tú dirás, es súper picante. Pero no, lo que pasa es que al rocoto le damos un proceso, lo cual le quita el picor, pero queda ese sabor.
y lo preparamos al estilo norteño, ¿no? Con su pescadito, limoncito. Y coméntame sobre esta causa que tenemos acá. Aquí tenemos variedad, lo cual me encanta porque tenemos platos para escoger a todo gusto. Sí, claro que sí, es una causita caliente. Es la misma masa de causa, rellena de langostinos, pero en una salsita caliente. Es una salsa de mariscos flameados al vino, vino blanco, con parmesano y salsa bechamel. Lo frío con lo caliente, es una causa espectacular. Y coméntame sobre este trío que se ve buenísimo. Mira, este trío es para los que están a dieta. Es bien cariñoso. Viene chicharrón de pescado, que es el pescadito apanado, frito, crocante. Viene con su yuyo, las yuquitas fritas. Acostado lo acompaña un ceviche bien norteño, al estilo Piura, Trujillo, pescadito, limoncito, sal, su toque de picante y harto limón de Sullana o de Chulucana, ¿no? Se ve riquísimo todos los platos que tenemos aquí. Ustedes divinos y divinas saben que yo soy fanática de las causas que tenemos aquí, pero este trío también se ve buenísimo. Salomón, si yo vengo a Bolichera, coméntame, ¿cuál plato me recomendarías para empezar? Mira, sabemos que te gusta bastante la causa. Yo sé que irías por la causa con el ceviche a la crema. Y también me estabas comentando que tenemos muchísimos platos más para escoger en la carta. Coméntame sí. Un poco sobre eso. Claro que sí. Esa es parte de la carta, pero nuestra carta cuenta con 30 platos más. Entre ellos tenemos saltado de pescado, tenemos pescado fritos, que puede ser cabrilla, chitas, de medio kilo, un kilo, dos kilos. Tenemos este para brindar, pisco sour, maracuyá sour. Tenemos tipos de sopas, parihuelas, sudados, chicharrones. Me encanta, todo se oye riquísimo, me muero por probarlo. Algo que también me encanta de Bolichera es que no solo es un ambiente familiar o también de amigos, sino que también he visto que muchas personas vienen y se reúnen así, juntan su mancha y vienen y comen en Bolichera todos a gusto. ¿Cómo hago para poder reservar esa cantidad de mesas para venir así con toda mi mancha y venir a comer riquísimo? Mira, es de todos los días, ¿no? Hay cumpleaños de 10 personas, 15 personas o amigos que se juntan, ¿no? Para compartir un viernes o un sábado, un momento agradable, ¿no? Disfrutar de la comida marina con una cervecita o un pisco sour. Nos pueden reservar al 983-348-878. Y también tienen dos locales, coméntenle por favor a todas las divinas y divinos que nos están viendo para que puedan ir a visitar Bolichera. Gracias, muy amable. Estamos en Lince, Berlín 620 y también estamos en Ignacio Merino 2335. Y en las redes sociales de Instagram como Facebook estamos como Bolichera 2335. Ya lo saben, divinos y divinas, no se lo pueden perder, seguirlos en sus redes sociales y obviamente venir a visitarlos y comer esta deliciosa comida. Y divinas, ahora me encuentro con Hugo Parra, director general de Corporación Vinion. Coméntame, Hugo, sobre esta gran marca. Bueno, Ariana, muchas gracias por la visita. Nos agradecemos a todos la bienvenida a nuestra empresa, una empresa de publicidad dedicada a todo lo que es impresiones gráficas, banderolas, gigantografías, cajas de luz. Y trabajamos con las mejores marcas aquí en el país. Tenemos al Grupo Montalvo, al Grupo San Pablo y muchas más, ¿no? Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y encantados de poderlos servir. Me encanta. Y divinos y divinas, les comento, allá pueden ver uno de los cuantos servicios que nos brinda Vinion. Me encanta porque ahí tenemos todo iluminado. Coméntame sobre cómo podemos adquirir estos servicios para poder brillar como estas marcas. Bueno, nos puedes encontrar en las redes sociales como @vinion.pe. Estamos en todas las plataformas digitales y pueden ahí encontrar toda la variedad de nuestros productos. Además que esta marca es súper capa, súper experta. ¿Cuántos años ya tienen en el mercado? Tenemos ya más de 10 años en el mercado y tenemos planes de expansión. Este año que viene tenemos un punto allá en Huancayo. Estamos con todas las ganas de poder expandir nuestra marca y que los expertos en publicidad prueben nuestro producto, que en realidad es muy bueno, lo recomiendo. Me encanta y como les estaba comentando, aquí podemos ver un poco de los trabajos que tiene Vinion, que son las luces LED. Coméntame sobre estos grandes clientes que han recurrido a la marca Vinion. Bueno, nuestros clientes, como verán, han confiado mucho en nosotros, en nuestra experiencia, en la capacidad que tenemos nosotros y felizmente hemos cubierto sus expectativas
Tal es así que ya tenemos, hemos formado un lazo muy bonito, más allá del trabajo, es un lazo de amistad, de confianza, y el resultado lo podemos ver en todas las sedes a nivel nacional, ¿no?, de nuestros clientes. Me encanta. Además que Vinion, como nosotros, Vía Divina, ha estado presente en Expodeco. Y aquí pueden ver un poco sobre lo que nos han podido traer en Expodeco, lo cual me encantó. Han brillado en Expodeco y estuvo súper, pero súper impresionante. Hermosísimo. Y Hugo, por favor, invita a todas las divinas y divinos que nos están viendo para que conozcan más sobre la marca Vinion y también para que puedan adquirir sus servicios. Bueno, nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales como @vinion.pe. Estamos también en Girón Angamos 111, San Juan de Miraflores. Como referencia, estamos a media cuadra de la estación María Auxiliadora y nuestros números de contacto son el 94-54-77-754. Increíble, me encantó. Y ya saben, para todos los chicos y chicas que están empezando a emprender, con Vinion puede darle a su marca un toque de brillo. Así que ya lo saben, Vinion es la mejor opción. Hugo, y también nos estabas comentando que Vinion tiene una gran sorpresa para nosotros. Así es, Ariana. Agradeciéndoles la visita en esta oportunidad, queremos darles un presente a ustedes y que el público sepa, se entere del producto que tenemos en el mercado, ¿no? Es un buen producto, espero que les guste. De Vía Divina. Soy Francesca Goitisolo y me encuentro en el Parque de las Aguas porque nos han invitado en la conferencia de la Liga contra el Cáncer de Mama. Acompáñenos a conocer un poco más sobre el tema. Creo que es una linda campaña en la que todos debemos estar involucrados porque, como dice, no hay un rostro, no hay una manera de identificar a una persona que tiene cáncer de mama. Podemos ser todas, cualquiera de nosotras, así que lo importante es desde el autoexamen en casa, no necesitan de ir en primera instancia a un sitio, hasta poder sacar también una cita en cualquiera de las sedes de la Liga contra el Cáncer. Ahí tenemos para que ustedes se puedan inscribir, www.laligadelcáncer.org.pe o también www.elrostrodelcáncerdemama.com. ¿Y qué tal te pareció el spot presentado? El spot está muy bonito, creo que la idea es muy impactante. Creo que nos toca, como dije, las fibras más internas de cada una, porque siempre pensamos que es algo que no nos va a tocar a nosotras, que es algo bastante lejano, y sin embargo, a través del spot se demuestra pues que la persona que tiene cáncer de mama no tiene un rostro particular, no es un tema de edad, no es un tema de nivel socioeconómico, no es un tema de raza, es un tema de que realmente es un albur y nos puede tocar a cualquiera, siempre y cuando no estemos también. La diferencia entre una mujer y otra es la que se hace sus chequeos preventivos. Detectado a tiempo, es perfectamente curable. Gracias. Invita a todas las divinas a que se hagan el chequeo preventivo del cáncer de mama. Claro que sí. Bueno, invito a todas las divinas a que no dejen pasar y todos los meses hacerse su chequeo. Puede ser el primer día del mes, cualquier día del mes, siempre su autoexamen y, por supuesto, dependiendo de la edad, puedan irse a hacer su mamografía a una clínica. Hola, Wendy, coméntanos un poco qué tal te pareció esta conferencia de hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo muy agradecida por la invitación a esta linda campaña que tiene una iniciativa muy importante, que es apoyar a las mujeres, ayudarlas a hacerse su chequeo preventivo, que es muy importante. Prevenir es la clave para combatir el cáncer de mama. Así que desde mi posición como artista siempre estoy tratando de aportar mi granito de arena. Bueno, súper feliz. De hecho, esta es en la segunda o tercera vez que apoyo este tipo de campañas y para mí es muy importante, sobre todo este mes, que es el mes rosa, que es la prevención del cáncer de mama, ¿no? Invita a todas las divinas, por favor, a hacerse el chequeo preventivo para el cáncer. Así es, a todas las divinas. Si tú quieres estar más divina aún, pues súmate a este chequeo, a este autocontrol. Puedes hacerlo en tu casa. Y si ves algo extraño en tu cuerpo, pues acude a tu médico de confianza para que puedas tener. La prevención es la clave y el éxito para la vida siempre. Hola, Fátima, ¿qué tal te pareció esta conferencia?
Bueno, muy interesante, ¿no? Hemos vivido 2 años de pandemia y muchas de las mujeres no hemos tenido la oportunidad de hacernos un chequeo, y hoy con las cifras creo que es importante hacer un llamado para que todas tengan la prevención siempre presente, ¿no? Es la manera de erradicar el cáncer, pero además también que si tenemos el diagnóstico podamos tener esperanza de vida. Invita a todas las divinas, por favor, a que se hagan su chequeo médico preventivo. Bueno, una invitación para todas las divinas y también para que contagien esta invitación a sus hermanas, a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías y amigas, porque tenemos que estar juntas en este tema. Es difícil, nos da miedo, es verdad, cuando he ido a hacer un chequeo preventivo uno se asusta, pero hay que ser valientes, las mujeres somos valientes, así que vamos a erradicar este cáncer de mama. En verdad estoy encantada, encantada de ser parte de esta iniciativa, sobre todo para que más jóvenes puedan estar cada vez más informados acerca del cáncer de mama, porque es algo que a veces puede parecer súper lejano, pero en realidad nos podría pasar a cualquiera. Y es por eso que han empezado con esta campaña del rostro del cáncer, han hecho un video súper conmovedor que en verdad movió un montón de fibras en mí. Invita a todas las divinas, por favor, a que se hagan el chequeo médico. Me encanta el nombre, las divinas. Bueno, gente, quería aprovechar para invitar a todas las divinas a hacerse el chequeo médico. Acuérdense de hacérselo más o menos una vez al mes, si pueden. Y acuérdense que el cáncer no discrimina. Sin importar la edad, igual tienen que hacerse su chequeo del cáncer de mama. Acuérdense que la prevención puede salvar vidas. Bueno, la verdad es que estoy bastante feliz, estoy muy agradecida de ser parte de esta campaña y nada, que se vengan muchas más para apoyar esta causa. Por favor, invita a todo el público de Vida Divina a que se hagan el chequeo preventivo. Sí, por favor, a todo el público de Vida Divina, por favor, les digo que es algo bastante importante ser conscientes acerca de esta problemática del cáncer de mama. Por favor, háganse un chequeo mensual para poder prevenir esta enfermedad. Representando al público más joven, quiero hacerles el llamado a todas las adolescentes para que se hagan un autoexamen, porque ya lo hemos visto hoy día en toda la conferencia, que este cáncer no tiene edad. Bueno, tampoco tiene sexo, así que tenemos que estar muy atentos a eso y no tener miedo a hacernos un autoexamen, porque la prevención es salvación. Así es. Fue una campaña que me dejó con muchas sensaciones, con muchos sentimientos encontrados. Este experimento, como se le puede decir, ¿no? De estar parada enfrente de un espejo donde tú no te esperabas verte. Y esa pregunta que dicen, ¿no? Tú podrías ser la persona que tiene cáncer de mama. Te deja pensando, reflexionando y sobre todo con esa sensación de tener que prevenir y de tener que tomar acción si es que no quieres que algo suceda, ¿no? Porque como lo han dicho mis compañeras artistas también, no solamente afecta a la persona que está desarrollando el cáncer, sino los familiares, las personas del círculo, es todo, abarca muchísimo. Pero nada, como lo dije allí, creo que prevención es salvación y eso es lo que la Liga contra el Cáncer promueve siempre, es irse a chequear. Vida Divina, ¿cómo están? Les saludo a su amiga Amy Gutiérrez y los invito a todos, bueno, a todas las mujeres a que puedan hacerse su chequeo para prevenir el cáncer de mama. Un beso y gracias a ustedes y a la Liga contra el Cáncer. Bueno, primero, muchísimas gracias por este espacio que ustedes nos dan para poder transmitir un mensaje de prevención. Sabemos que el cáncer es un problema de salud pública, que la pandemia agudizó mucho más este problema y que las estadísticas son alarmantes. 7.000 nuevos casos de cáncer al año, de los cuales 2.000 llegan a estadios bastante avanzados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 5 mujeres que mueren diariamente por esta enfermedad. Una enfermedad que si se detecta a tiempo, se cura. Por eso lo que tratamos en esta campaña es de concientizar a la comunidad, de hacerse los autoexámenes una vez al mes, pero también de hacerse un chequeo preventivo todos los años, hacerse una mamografía a partir de los 40 años, porque creemos que es el único mecanismo de poder prevenir una enfermedad o detectarla a tiempo para no fallecer por esta. Muchas gracias. Invita por favor a todo el público de Vida Divina a hacerse el chequeo preventivo. Bueno, los invitamos a la Liga contra el Cáncer, puede ser en nuestro centro detector en Pueblo Libre o en Cercado de Lima, a hacerse un chequeo preventivo o ir a tu clínica o hospital de confianza, pero lo importante es hacer algo sobre el tema. Un despistaje a tiempo puede salvarte la vida. Soy Michelle Soifer y hoy en el Hotel Meliá hemos hecho una sesión de fotos increíble, así que no se lo pueden perder. Atentos.